Dirección Administrativa de Cultura a través de Cultura Convoca 2017. Vamos a probar audio y mi compañera va a decir hasta qué parte. Probando. Uno, dos, tres. Por cuestiones de tecnología, vamos a revisar el audio. Me dicen que el audio está perfectamente, así que podemos continuar. Los invitamos a todos los bibliotecarios a subir el volumen de sus equipos. El día de hoy recibimos por parte de la Gobernación de Nariño un reconocimiento a todas aquellas personas que estamos impulsando procesos culturales en el departamento de Nariño. Voy a dar lectura a este reconocimiento y compartir esta alegría con todos ustedes. La Gobernación de Nariño, del gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, reconoce a la Fundación Parque Tecnológico del Software de Pasto, Parque Soft Pasto, ganador de la convocatoria Cultura Convoca 2017, con el proyecto Plataforma de Comunicación para la Red de Bibliotecas Públicas del Departamento de Nariño, Red Entretejer las Palabras, por propiciar espacios donde la cultura está al servicio de la ciudadanía, de sus sueños, de sus procesos, por aportar a la construcción de este nuevo gobierno que le apunta a la creatividad y confía en la corresponsabilidad ciudadana. Gracias por hacer parte de esta iniciativa que democratiza los recursos públicos para la cultura. Firma el gobernador Camilo Romero Galeano. Bueno, como ustedes han dado cuenta, a través de Parque Soft Pasto les hemos hecho llegar diferentes correos electrónicos, WhatsApp, y nos hemos contactado en la red entretejer.cultura.com. ¿Cuál es nuestro objetivo como proyecto? Estar más cerca de ustedes y sobre todo sacar una gran potencialidad al trabajar en red, conociéndonos todos aquellos bibliotecarios que estamos haciendo estas prácticas sociales en el departamento de Nariño. Son alrededor de 71 bibliotecas y nuestro objetivo es agruparnos, conocernos, debatir sobre temáticas muy interesantes y aprender cada uno de los temas. Para dar inicio a esta capacitación, los invito a abrir la cuenta que tengan en este momento activa en su Facebook. Así que nos vamos a dirigir hacia cuáles son esas redes sociales que en este momento tenemos activas para nosotros. Bueno, cuando hice esta publicación, el pasado 11 de diciembre, hicimos un sondeo de cuáles eran esas páginas, esas redes sociales que estaban abriendo los diferentes grupos. ¿Y qué nos hemos dado cuenta en este primer punto? Hay muchas personas que tienen sus redes de la biblioteca como biografías y hay otros que sí los tienen como fanpage. ¿Cuáles son esas grandes diferencias que las debemos entender para tener un buen proceso en Facebook? Bueno, primero comentarles que Facebook es una de las redes sociales más grandes en el mundo, donde tiene muchos usuarios que se conectan al día, por lo menos en promedio de 5 a 6 horas. Entonces, si vemos, esto es un canal que nosotros podemos apropiar y podemos sacarle el mejor provecho para la comunicación con nuestros usuarios. Siendo Facebook una plataforma tan interesante, también tiene sus redes. ¿Qué quiere decir eso? Para las personas que tienen en su red social, vamos a coger un ejemplo. Por ejemplo, aquí al azar. La Biblioteca de la Florida. Entonces, ¿qué vemos en esta biblioteca? Bueno, una, la Biblioteca Chiles no es un usuario que está activo desde el año 2016, pero dentro de las dinámicas que manejaba, eso es una biografía. Cuando hablamos de biografía, siempre Facebook nos va a avisar en esta parte de aquí, dice amigos, cuatro amigos en común. Pero en realidad, una fanpage
tiene este estilo. Voy a tomar, por ejemplo, la fanpage de la Biblioteca Pública Municipal Carlos César Puyano. Entonces, ¿cuál es la forma que nos muestra Facebook para estas fanpage? Tenemos una primera barra donde tenemos un me gusta, siguiendo y compartir. Y como se dan cuenta, las interfaces gráficas son distintas. Esa se asemeja mucho a una biografía personal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, si tenemos una biografía, tenemos que cambiarla a una fanpage, porque Facebook delimita mucho el uso de marcas en relación a las publicaciones. Por ejemplo, si yo soy una marca, ejemplo, Coca-Cola, y tengo una biografía, Facebook se va a dar cuenta de eso y me va a sancionar. Eso quiere decir que con el tiempo me van a cerrar mi biografía y voy a perder todos los contenidos. Y como eso no es uno de nuestros objetivos, les voy a enseñar en este momento cómo aquellas bibliotecas que tienen esta interfaz gráfica, que es una biblioteca, pasarla a una fanpage. Les pido un segundo, me voy a colocar una diadema para ver si podemos mejorar el tema de la. Bueno, esta grabación quedará grabada, eso quiere decir que después en nuestra red en Proteger vamos a compartir, así que los invito a que esta sea una sesión muy práctica. Eso quiere decir, no tome muchos apuntes, cosas muy interesantes y lo demás lo vayamos haciendo en el computador. Pueden abrir otra ventana para poder ver su Facebook y en otra dejarla de la transmisión. Listo, me dicen que ahí estamos mucho mejor el tema del audio. Bueno, estábamos retomando que les voy a enseñar cómo cambiar de biografía a fanpage. Hay una dirección que la voy a compartir en este momento por el chat de este mismo, la parte de comentarios de este mismo video, en el cual vamos a hacer esa migración. ¿Cuáles son las ventajas de esta migración? Facebook me va a ayudar a conservar a esos amigos que hasta la fecha le han dado, son mis amigos en mi biografía y los vamos a pasar a una fanpage. Habrá algunos que no los pase el sistema porque han cometido alguna falta. Ustedes saben que Facebook también es una red social que funciona por la regulación, valga la redundancia, social. Entonces, si esa persona en algún momento fue sancionado por Facebook, pues no podré ingresar este tipo de acciones. Entonces, primero voy a volver a nuestra pantalla y les voy a compartir cuál es el enlace. Este es el enlace para migrar mi biografía a una fanpage. Listo. Si ustedes se ubican nuevamente en la pantalla, en la de la transmisión, entonces, ¿cuál es esa dirección? Es www.facebook.com/page/create/migrate. Entonces, este mismo enlace, por favor, ustedes nos pueden comentar, comentarios y nos dicen, Alejandra, no encontramos el enlace y nosotros se los compartimos en su comentario. Entonces, ya estamos ubicados en la pantalla. Vamos a colocar la dirección en la parte de arriba. Esto tarda un momentico mientras se carga. Y les aparecerá en sus computadores abrir una página de acuerdo a mi perfil.
Yo hice el ejercicio, por eso me aparecerá que mi biografía ya tiene una fanpage. Los pasos son muy sencillos, como se dan cuenta. Hay un cambio nuevamente en la interfaz gráfica de cómo se ve en esta parte. Y desde ahí arrancaremos esta capacitación. Realizando también ese sondeo, nos hemos dado cuenta que algunas bibliotecas no cuentan con una fanpage. Entonces les voy a enseñar a hacer cómo se hace este proceso. Todos conocemos esta primera vista de Facebook, ¿no es cierto? La página inicial. Esto es una línea de tiempo. ¿Qué quiere decir Facebook y una línea de tiempo? Todas las publicaciones que realicemos se ubicarán hacia la parte de abajo. Cuando las personas le dan me gusta, generan reacciones, dan comentarios, mi publicación lo que se hace es saltar hacia arriba. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta y para que también produzcamos contenidos muy llamativos, porque si ustedes se dan cuenta, aquí vuelvo y actualizo, mirarán que bajan los contenidos. Estoy recargando nuevamente la página. Entonces ya tengo comentarios de otra gente, de mis amigos agregados. Entonces, vamos en la parte de arriba, vamos a ver una pestaña. Le vamos a dar clic en esta pestaña y dice crear página. Le vamos a dar un segundito mientras eso pasa. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta? Que nos va a mostrar crear una página y vemos 6 cuadritos, ¿no es cierto? Lugar o negocio local, empresa, organización o institución, marco producto, artista, grupo de música o personaje público, entretenimiento, causa o comunidad. Y ustedes me dirán, bueno, Alejandra, ¿y cuál es esa opción que yo debo escoger como bibliotecario? Pues les voy a dar a conocer de qué se tratan esas 6 opciones para que todos lleguemos a una conclusión. En el caso de causa o comunidad, esto quiere decir que si yo abro una página, esto está ligado hacia una causa social. Por ejemplo, protección de los perritos que están en la calle, ese tipo de causas que mueven los sentimientos de la gente. En el caso de las bibliotecas, en esta parte no va. En la parte de entretenimiento hay varias categorías. Entonces, son los que de cadena de televisión, canción, cine, emisoras de radio y demás. Si bien en las bibliotecas tenemos espacios muy interesantes de cine, espacios de radio y demás, este tampoco es un espacio para las bibliotecas. Siguiente campo, artistas, grupos de música o personajes. En este campo, pues nuestra biografía, nuestra fanpage, perdón, de las bibliotecas tampoco irán en esa parte. ¿Por qué? Porque la interfaz gráfica y comunicativa está hecho para visibilizar a personas. Entonces aquí vemos un actor, un artista, un chef, un científico. Entonces tampoco. En el caso de marca, las categorías que nos muestra Facebook es sobre material de oficina, muebles, productos muy específicos para venta. Entonces, por lo general, estos espacios siempre van conectados con páginas web y este tampoco es el caso de nuestra misión como bibliotecarios. Empresa, organización o institución, pues aquí ya miramos que hay empresas de internet, de informática, biotecnología. Estas empresas u organizaciones, por lo general, no necesariamente tienen que tener un espacio físico. Y por último, aquí nos ubicamos en lugar o negocio local. Entonces ustedes dicen, bueno, o negocio local, ¿por qué nosotros las bibliotecas estamos ahí? Bueno, las bibliotecas tienen un lugar físico donde nos van a encontrar los usuarios. Entonces, en la barra superior, elige una categoría. Aquí vamos a buscar y vamos a encontrar que dice biblioteca. ¿Listo? Nombre del negocio o lugar. Entonces le vamos a colocar biblioteca pública, no sé, le voy a poner Pasto por un tema de hacer ese ejercicio con ustedes y después la borraré para nunca usar ninguna confusión. Ciudad, Pasto,
un teléfono 032-736-4918. Y le damos en el botón empezar. Para poder crear una página o un negocio tienes que facilitar la dirección postal. Entonces, carrera 30, número 17.01. Hay algo muy importante, que es lo que les venía comentando a todos ustedes, es que Facebook me va a pedir este requisito porque necesito ubicar en el mapa a mi biblioteca. ¿Listo? Entonces aquí me dice que si quiero actualizar la imagen de perfil y la imagen de biografía. Los invito a, en este caso, a comenzar a tomar fotografías, una panorámica desde un celular, no tenemos por qué complicarnos, para actualizar nuestra foto de portada y nuestra foto de perfil, donde se vea muy claro cuál es la biblioteca pública que está interactuando en la red. Recuerden que Facebook es una red de redes, eso quiere decir que vamos a encontrar muchas páginas de bibliotecas a nivel mundial. Entonces, en este caso, pues vamos a buscar en el computador qué tipo de imagen tenemos, a ver qué, con qué podemos actualizar y hacer este ejercicio. Cada vez que ustedes suban el contenido, se van a dar cuenta que Facebook inmediatamente hace los procesos. Eso puede tardar un poquito dependiendo de la navegación de internet donde nos encontremos ubicados. Bueno, inmediatamente Facebook nos da la bienvenida. Te damos la bienvenida a tu nueva página. Entonces, vamos a explorar con ustedes diferentes interfaces que nos encontramos. ¿Qué es lo importante y por qué les hacemos esta invitación para que ustedes como bibliotecarios abran una fanpage en Facebook? Uno, porque hay una necesidad muy importante de comunicarnos con los usuarios frecuentes de la biblioteca, gente que ya tiene la llave del saber y demás, pero también usuarios potenciales. ¿Qué quiere decir esto? Usuarios que aún no conocen la biblioteca o no van muy frecuentemente, y Facebook se convierte en una herramienta comunicativa bastante importante porque podemos decirle, hey, venga a la biblioteca, intégrese, tenemos la siguiente programación. Bueno, cuando ustedes creen la biografía, pues la fanpage, lo primero que vamos a hacer es darle me gusta. ¿Qué quiere decir darle me gusta a la página? Una, que en realidad siguen este contenido, y hay otra barra que dice siguiendo. ¿Listo? Hay varias opciones en esta parte. Les voy a pedir un segundo a ver si estamos viendo lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Cuando yo le doy siguiendo, hay varias opciones, que es ver primero. Eso quiere decir, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de la línea de tiempo? Pues hay una línea de tiempo de Facebook que baja los contenidos. Cada vez que ustedes ingresen desde su dispositivo móvil o desde su computador, les aparecerá de primero información sobre esta fanpage. Predeterminado, que quiere decir que es de acuerdo al movimiento natural. Al decir orgánico, quiere decir es el movimiento natural que tiene su red social. Y dejar de seguir, pues quiere decir que pese a que a usted le gusta esta página de la biblioteca, no necesariamente le aparecerán los contenidos, sino que usted cuando quiera verlos tiene que ubicarse en la barra superior y buscar a la biblioteca. Tenemos también otras opciones al la parte derecha, que es compartir. Bueno, Alejandra, ¿y compartir qué? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una publicación, lo primero es decirle a mis amigos que sigan a su página. Entonces vamos a colocar, un segundo, hola amigos, les presento a la página de la biblioteca. Y aquí hay algo mágico, que es como decir etiquetar. Entonces, ¿qué quiere decir etiquetar? Es decir, mencionar a la página en los comentarios. Si yo coloco biblioteca Pasto,
Pues está bien, lo estamos nombrando, pero no cumpliremos el objetivo que cuando otra persona vea esta publicación le pueda dar clic en ese hipervínculo que se abre, que si lo ven ustedes se va a convertir en azul, y lo puedan explorar su contenido y ustedes pues puedan tener un mejor manejo de la situación. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Arroba. Entonces aquí ya nos van a aparecer biblioteca. Pasto. Entonces, cuando yo coloco biblioteca, entonces van a aparecer muchas, entre ellas la Biblioteca Pública Municipal Carlos César Puyana y la nuestra, que es la que acabamos de abrir, para este ejercicio que se llama Biblioteca Pública Pasto. Pueden incluir emoticones. Estamos muy familiarizados con estos términos porque son los que tenemos en el celular, son los que tenemos para comunicarnos en nuestro Messenger, en los mismos Hangouts. Entonces, estos emoticones lo que cumplen la labor es transmitir un sentimiento. Entonces, si usted está feliz, si usted está pensativo, si para usted es una fiesta, entonces, por ejemplo, yo utilizaría emoticón con ojitos enamorados. Tampoco es muy recomendable llenar esto de emoticones, porque ese no es el sentido. El emoticón refuerza la emoción que usted quiere transmitir por un medio de un mensaje. Entonces, aquí nos dan varias opciones. Entonces, compartir en tu biografía, que esa es la de ustedes, es la personal. Compartir en la biografía de un amigo, es por decir, si yo quiero decirle, hey, arroba Adriana, te voy a compartir esta publicación. Compartir en un grupo. En específico, en estos días miraba que de la Biblioteca Pública Carlos César Puyana etiquetaron esta capacitación en la red de bibliotecas públicas, que ustedes tienen un grupo. También compartir en un evento y compartir en una página que administras. Pues en este sentido, como lo primero es a llevar esta biografía a mis amigos, en este caso a la gente de nuestros municipios, le vamos a dar compartir en tu biografía. Puede etiquetar a personas en esta publicación. Entonces, si quiero etiquetar al alcalde para que nos apoye, a la Casa de la Cultura, también puedo darle una ubicación en específica. Entonces, me encuentro en Ipiales, por decir. Añadir, si se dan cuenta, vuelve y aparecen las caritas, los emoticones. Pero esto lo que van a describir es una acción. Entonces, me siento... ¿Cómo te sientes? Te pregunta Facebook. Entonces tú dices, me siento feliz. ¿Listo? Y podemos darle publicar. Dice, se ha compartido en tu biografía. Vamos a hacer el ejercicio, viendo mi biografía personal, para ver a dónde fue, a dónde se dirigió esta publicación. Cargando. Este es mi ejercicio de fanpage. Bueno, mientras la página carga, listo. Se van a dar cuenta que dice, María Alejandra Cabrera Moncayo está feliz en Ipiales, que fue el lugar donde coloqué. Hola amigos, les presento la página de la Biblioteca Pública Pasto. Entonces, si se dan cuenta que esta partecita está azul, y cuando paso el cursor, hay una linecita delgadita, eso quiere decir un hipervínculo. Entonces, si un contacto mío le da clic en la página, lo que va a pasar es que lo va a redirigir hasta este espacio. Listo. Bueno, hemos visto una parte que es útil y sencilla, tanto para compartir mi página, entender la diferencia entre un me gusta y un seguidor, y en este momento vamos a ir a un panel de control. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a estadísticas. Ustedes se han dado cuenta que en su biografía como personas esta parte no la tienen. Es por esto que esta interfaz gráfica Facebook la tiene creadas, es necesariamente para marcas. Entonces, como nuestra biblioteca se construye en una marca entendida como algo que genera valor,
y que otros la consumen, pues tendremos un tablero con esta imagen. Vamos a pasar al tablero de estadísticas de la biblioteca pública, que estoy en este momento como administradora, para que veamos un ejercicio más real de qué es lo que vamos a encontrar dentro de esta biografía. Está cargando. Bueno, ¿qué es lo que esto me va a mostrar? En la primera parte vamos a ver el resumen de la página en los últimos 7 días, donde estoy señalando en este momento, o en los últimos 28 días. En este caso vamos a hacer en los últimos 28 días. Bueno, entonces acciones de la página, visitas a la página, visitas previas de página, me gusta de la página, el alcance, recomendaciones, interacciones, videos y seguidores de la página. Vamos a bajar y ellos me van a mostrar mis últimas 5 publicaciones. Entonces aquí de la biblioteca tenemos cuál sería ese análisis que podemos hacer. Entonces tenemos una publicación que es la que hace la bibliotecaria, precisamente esta capacitación, donde Facebook nos habla sobre el alcance. Eso quiere decir a cuántas personas llegó esa publicación. Y la interacción quiere decir todos aquellos que le dieron clic y que reaccionaron. En la parte de abajo hay páginas en observación. ¿Qué quiere decir las páginas en observación? Esto es una herramienta que les sirve para ver cuál es el movimiento de su página en referencia a otras. Entonces vamos a darle clic en añadir páginas. Entonces se va a abrir una ventana de diálogo y aquí me dice buscar la página en observación. Entonces vamos a colocar la Biblioteca Nacional, Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Entonces le vamos a dar a observar. Vamos a dar nuevamente Biblio y vamos a entrar a Biblioteca Pública con Familiares Surorientales, que son las dos primeras que me encontré aquí. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 3 páginas en observación donde yo puedo mirar cuál es el movimiento. Por ejemplo, la Red Nacional de Bibliotecas tiene más de 12.400 seguidores, la Biblioteca Pública que tiene 1.000 y los Barrios Orientales que tiene más de 5.000. Esto es algo muy importante para que ustedes se vayan haciendo una visión de lo que pasa en redes sociales y por qué su biblioteca también tiene que ser parte de esta red de redes. No nos podemos quedar atrás y decir no, no tengo tiempo. Más adelante vamos a hablar sobre eso, cómo generar una rutina que sea muy concreta, que sea muy satisfactoria y sobre todo de visibilización del trabajo tan magnífico que realizan todos ustedes los bibliotecarios de Nariño. Bueno, tenemos una bandeja de entrada. Este es el famoso inbox. Quiere decir que las personas que son mis seguidores o que se quieren contactar conmigo me hablan. Entonces, ¿qué es lo más importante? Primero, que les demos respuesta a los mensajes, porque es como hablarle a cualquier marca y cualquier persona. Entonces, mire, señor bibliotecario, necesito encontrar tal libro, ¿usted lo tiene? Pues la idea es que ustedes puedan gozarse esta interacción y le respondan por este medio, sí, tenemos esto o no lo tenemos, o venga, acérquese a nuestras actividades. Bueno, ¿qué pasa con esta en esta zona? Vamos a hacerlo en cuanto a la conversación que tenemos aquí. Entonces, nos pregunta Ángela Porras, buenos días, ¿en qué horario atienden al público ustedes? Gracias. Entonces la bibliotecaria le responde, pero yo también puedo generar etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Quiere decir que yo le quiero dar una observación, ya sea importante o de seguimiento. O por ejemplo, otra etiqueta, horarios.
porque a este usuario le gustaría estar enterada de los horarios. Entonces, para el caso de Ángela, le vamos a dar en horarios y aquí le vamos a colocar horarios. Eso quiere decir que cuando yo busque estas etiquetas, me va a aparecer Ángela. Entonces, si tenemos muchos usuarios y esta conversación es importante para nosotros, porque recuerden que dentro de la magia que hay en las bibliotecas públicas también es la atención al ciudadano. Nosotros prácticamente nos convertimos en un agente del cambio en todas nuestras comunidades y habrá personas que se acerquen a preguntarnos de diferentes temáticas. Lo mismo pasa en el espacio de Facebook, la red de redes. Bueno, si yo quiero crear una nota, estamos en la parte derecha, dice añadir una nota. ¿Qué quiere decir una nota? Entonces, debo llamar a Ángela para invitarla al próximo taller. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Les pido un segundito, está cargando la página. Lo que pasaría en este momento es que la nota que yo debo tomar no debe tener más de 1000 caracteres. Este tema de las redes sociales nos exige que cada vez seamos más concisos, que podamos hablar sobre esas temáticas en menos palabras. Entonces, vamos a hacer la nota y le damos a dar confirmar. ¿Qué quiere decir? Que aquí me va a notar que a las 3:34, María Alejandra, quien estaba publicando en este momento, escribió una nota sobre esta señora. ¿Qué acciones puedo hacer más con Ángela? Marcar como spam, que quiere decir que es publicidad o que no necesariamente se hace referencia a lo que qué es mi biblioteca, sino que me está preguntando sobre otras cosas. Yo le sugiero no realizar este tipo de acciones, más que todo dar unas conversaciones muy amables, de unas respuestas muy cordiales por su parte. Hay que tener en cuenta la ortografía, que es una de las recomendaciones que también les hacemos, porque el reflejo que uno mira de biblioteca, pues una persona que tiene conocimiento, alto conocimiento en literatura gramática. Entonces, pues debemos dar el ejemplo. Cuando la cosa se pone difícil, que ya decimos, no es que Alejandra, ya no puedo, me está faltando el respeto, pues le prohibimos el acceso a la página. Pero recuerden, nosotros hacemos parte de una red pública de bibliotecas. Eso quiere decir que somos servidores públicos, en el buen sentido de la palabra. Somos servidores del otro. Pero, si ya la cosa está difícil, le sugiero prohibir acceso a la página. Bueno, ¿qué vamos a también tener en cuenta? Facebook, cada vez que el administrador, o sea, ustedes los bibliotecarios, estén activos, van a aparecer en la barra de mensajes de Facebook. Si ustedes no quieren aparecer en esta barra, porque digamos, ya no estoy en horario laboral, estoy en mi casa, pero tengo curiosidad para ver qué es que está pasando en redes sociales, en la parte inferior, aquí hay una barra que dice ausente, entonces le vamos a decir, sí, yo estoy ausente, entonces no habrá ningún problema para que le diga, pero contésteme, pero por favor. Lastimosamente a veces los ciudadanos no somos muy pacientes con las otras personas, pero eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué podemos hacer también por este medio? Mandar un archivo. Les sugiero que sean archivos livianos, que no sean archivos densos, porque eso quiere decir que tendrá una dificultad tanto que ustedes los envíen como que ustedes, la otra persona pueda descargar los archivos. Entonces pueden hacerlo, pueden enviar PDFs, videos, JPGs, PNGs. También podrán mandar emoticones para hacer mucho más amena la conversación con la persona. Y aquí hay algo interesante y que yo sé que a ustedes les podrá servir, que son las respuestas guardadas. Entonces vamos a ir a la parte derecha de esta ventana y le vamos a administrar respuestas.
Entonces, aquí hay un ejemplo que dice: Hola Ángela, gracias por ponerte en contacto conmigo. En este momento no puedo chatear, no te contestaré lo antes posible. Entonces le vamos a crear una muy propia para nuestros usuarios. Introduce el título de la respuesta. Entonces, respuesta horarios. Digamos que es un tema muy, muy de siempre, ¿no? Muy del día a día. Entonces, hola amigo. Lo vamos a hacer con arroba para que sea amigo o amiga. Gracias por contactarte con nosotros. Nosotros. En este momento no podemos atenderte por este medio. Puedes comunicarte al número 736-4917. El número fijo que ustedes tengan en la biblioteca o el número que lo utilicen como usuarios. Entonces, hola amigo, amiga, puedes contactarte con nosotros. En este momento no podemos atender por este medio, puedes comunicarte al 736-4917. Entonces, muchas gracias y feliz día. Esto ya depende mucho de la forma como ustedes interactúen con los demás usuarios, tanto de la biblioteca como demás ciudadanos. Entonces, le vamos a dar aquí decía algo muy clave, personalizar. Entonces, nombre de la persona, que quiere decir, hola amigo, gracias por contactarte. ¿Qué quiere decir que aquí, cuando hay esta barra, es que va a aparecer el nombre de la persona? Entonces le vamos a dar guardar respuesta. Entonces, volvemos al panel, ¿qué va a aparecer? Entonces, respuestas, horarios, ya va a haber algo predispuesto, ¿listo? Que es la parte de aquí. Le vamos a dar listo. Entonces, digamos, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, miren que aquí ya inmediatamente me cambia el nombre del usuario al final. Feliz día, Ángela. Entonces, le vamos a dar enviar. De esta forma, es mucho más sencillo para ustedes que tienen que tener una labor tan bonita y tan dispendiosa que es atender a todo tipo de población, compartir todo el material que hay en la biblioteca, ingresarlos a la llave del saber y también tener un espacio práctico para dar respuesta a todos los ciudadanos. Bueno, ya hemos manejado este tipo de respuestas. Vamos a ir a otra barra que se llama en la parte superior notificaciones. Bueno, en las notificaciones habrá acciones muy importantes que todos debemos conocer. ¿Y por qué es interesante que lo conozcamos? Porque ustedes se darán cuenta y van a tener esta herramienta a su mano derecha, a su mano izquierda, que los acompañe en toda esa gestión y divulgación que ustedes hacen en sus municipios. Cuando nosotros vamos a la barra superior y está la opción todos, eso quiere decir que me va a aparecer todo tipo de notificaciones. Pero si yo las quiero dividir, entonces puede ir a me gusta. ¿Qué quiere decir? Que son todas aquellas personas que le han dado me gusta a mis fotos, a mis comentarios o a la biografía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo diferenciarlos. El me gusta normalito va con el circulito y una mano de, hey, genial, me gusta. Y el de nuevos usuarios en su biografía, en su página van a tener una banderita tomate, como el que estoy mostrando en este momento. Bueno, además que esto es algo muy sistematizado, muy organizado, les voy a decir en qué fechas, quién, qué usuario llegó a su página. Bueno, vamos en comentarios. ¿Qué quiere decir los comentarios? Si a ustedes les queda complicado el manejo y quieren ahorrar tiempo, pues este es un panel de administración muy práctico que les servirá a ustedes para tener en cuenta, bueno, ¿y quién comentó qué? ¿Quién dijo qué? Entonces vamos a ver el comentario que hizo Jimena Alexandra al darle clic en ese espacio. Entonces nos dice este viernes sin falta. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros como bibliotecarios?
hay que tener en cuenta en esta parte que les estoy señalando y que está titilando en la pantalla, indica cómo quieren responderle, porque como ustedes aparte de eso tienen una biografía y tienen diferentes fanpage, pues esto puede generar una confusión. Entonces, ya estoy en el usuario como biblioteca, le coloco me gusta y le puedo dar responder también. Entonces, le coloco arroba Jimena Alexandra Ruiz Arteaga, miren, me quedó azulito, eso quiere decir que se puede mirar después de publicar a esta persona. Jimena Alexandra Ruiz Arteaga, gracias por acompañarnos en esta aventura. Cuentos en pijama. Además, que esta es una herramienta muy útil para cuando le den clic otro usuario pueda ver el perfil de, es importante porque a Jimena en especial, en este momento que acabo de darle enter, a ella le va a aparecer una opción. La Biblioteca Pública Municipal Carlos César Puyana te acaba de mencionar en un comentario. Entonces, con esto, ¿qué pasa? Garantizamos de tener una comunicación mucho más fluida con esos usuarios que ya hacen parte de la biblioteca. Listo. Contenido compartido. Eso quiere decir que hubo gente que compartió contenido de su página porque le pareció interesante. En esos días hacíamos una reflexión que cuando yo le comparto algo a una persona, eso quiere decir que yo le quiero compartir felicidad. O sea, ¿no les ha pasado que por inbox a su Messenger le envían un video gracioso a su propio WhatsApp? Eso quiere decir que el otro quiere que sea usted feliz igual que él. Entonces hagamos lo mismo con los usuarios y esta es una muy buena sección para recordarlo. Contenido compartido, entonces aquí miramos que Erika y San Juan de Pasto han compartido la publicación de la biblioteca. ¿Qué quiere decir otro? Que son próximos, por ejemplo el día martes. En la Biblioteca Pública Municipal, el usuario, el seguidor Jack Pons, le dio me gusta una publicación, Edilma le dio me encanta. Entonces, más abajo nos vamos a ubicar en actividad. ¿Qué quiere decir la actividad? Es todas aquellas menciones realizadas recientemente donde han nombrado a su biblioteca o donde ha mencionado en alguna parte su interacción. Entonces vemos que en esta publicación de Parquesoft en algún momento tuvieron que haber mencionado a la biblioteca. Al igual lo hizo Adita Morán, bibliotecaria en la red departamental de bibliotecas públicas, lastimosamente compartiendo una información muy triste para toda Colombia. Esperamos que esto pues tome un rumbo más afortunado para todas las poblaciones. Y aquí también vamos a encontrar publicaciones donde ustedes han realizado. Entonces, para tener un manejo mucho más cercano a ustedes. Ahora, vamos a volver a la parte superior y vamos a ver algo que dice solicitudes. Entonces, ustedes como usuarios de páginas pueden enviar solicitudes y pueden ayudar a otras personas que lo necesitan. En este momento, por ejemplo, miro una pregunta de una persona relacionada al sitio web actual de la biblioteca pública. Vamos a estadísticas. Algo que uno dice, bueno, y en este tema de la comunicación, ¿es necesario aplicar las estadísticas? Pues yo les digo estadísticas, sí, para comprender cómo podemos llegarle a más personas en Facebook, pero también para conocer a nuestro público, a ver qué le gusta, qué no le gusta. Vamos a ubicarnos en la parte que dice me gusta, en la parte izquierda, aquí donde estoy ubicada. ¿Qué pasa en esta parte? Nos dice, hasta el día de hoy tienes 1005 usuarios, pero yo quiero revisar en un periodo, por ejemplo, vamos a verlo, del 1 de octubre a la fecha,
cuántos usuarios tenía y ahora puedo comparar. Entonces me dicen que el 1 de octubre tenía 989 usuarios y el 20 de diciembre 1004. Entonces aquí se comienzan a generar unas expectativas de quienes manejamos las redes sociales sobre, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es mi objetivo? Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es a dónde quiero llegar. ¿Cuáles son esas metas? Entonces, ya estamos en diciembre. Entonces vamos a hacer una especie de planeador de aquí al mes de febrero. Entonces, de aquí a febrero, yo quiero hacer crecer la comunidad en 200 personas más. Entonces, ustedes cuando hayan cumplido el mes de febrero, hasta el último día del mes, pueden mirar, bueno, y de esta fecha, ¿cuántas personas llegaron a mi página? Pero como esto se trata de una red social, nos vamos a dar cuenta cuántas personas llegaron y también cuántas se fueron. Esto es un proceso muy natural, no se asusten. Así como llegan, se van, y así como se van, llegan nuevas personas. Esto pasa en todas las relaciones. Entonces vamos a ver qué pasa en esas relaciones y cómo debemos entender estas gráficas. Entonces aquí nos van a dar el número neto de me gusta. Entonces, por ejemplo, si bien el 10 de diciembre llegaron 3, el 19 de octubre se fue 1 y vamos a ver el pico más alto, que fue el 9 de noviembre, se fueron 2. Entonces, aquí hay formas de leer esto. Entonces, se fueron 2 en esa fecha, pasó algún evento en la biblioteca, evento entendido como alguna situación que me pudo haber causado esto. O otra cosa, no estoy publicando mucho contenido en las redes sociales, o hubo algo que le disgustó a la gente. Todas estas herramientas de estadística son medibles, son reflexivas, para que también como los propios administradores revisemos qué está pasando en esta gestión. Bueno, vamos a una parte donde se han producido los me gusta de la página. Entonces, él nos muestra que si me encontraron en otra publicación, que sería lo referente con el amarillo, o netamente en la página, entonces buscaron directamente la Biblioteca Pública Municipal. Esto es para que tengamos en cuenta cómo nosotros podemos promocionar, cómo podemos aprovechar todas estas situaciones. Vamos al alcance. El alcance quiere decir que hasta dónde llegaron mis publicaciones. Entonces eso se habla del alcance orgánico y el alcance pagado. El alcance pagado es una realidad en las redes sociales. De hecho, yo los invitaría a los presupuestos del próximo año a generar un rubro que sea directo para la administración de redes sociales. Yo creería que con un presupuesto de 100 mil pesos mensuales, ustedes tendrían una forma muy amena de promocionar todas sus actividades, productos y servicios. Bueno, esta biblioteca en especial, su alcance es orgánico. ¿Qué es orgánico? Que naturalmente llegó a más personas. ¿Cuál es el alcance orgánico más alto de esta página? El 14 de octubre con 362 personas. No es un alcance malo, teniendo en cuenta que es una fanpage que tiene 1000 seguidores, pero si queremos generar un alcance mucho más amplio, pues Facebook es una empresa, señores. Entonces Facebook va a decir, págueme. Me parece que es dentro de una publicidad muy económica. Si ustedes dividen 10 mil pesos entre 300 clics, entonces habrá unas sumas que es mucho más económico que imprimir chapolas y demás otras estrategias. También estoy de acuerdo que se hagan estrategias ATL, que son las tradicionales, las convencionales, pero yo sí creo que el tema digital nos ayuda a ser más amigables con el medio ambiente y también nos hace entrar en la vida de las otras personas en momentos de valor. Porque cuando ustedes consumen información en sus redes sociales, están leyendo y garantizando clics en sus publicaciones. Bueno, ¿qué vemos de recomendaciones? Tenemos reacciones, entonces tenemos comentario, número de veces compartido, respuestas, solicitudes y otro. El pico más grande que tenemos
que Facebook lo divide como otro, fue el 30 de noviembre, vuelve y juega. Podríamos ver qué pasó en ese momento, por qué a las personas les interesa. Y hubo el 16 de noviembre muchos me gusta, 16 me gusta en el día, algo muy interesante que nosotros también podemos ver. Visitas a la página, entonces ustedes dicen que no los visitan y por eso no actualizan contenido, pues yo les tengo una noticia. Todas las personas, las marcas, somos sujetos a búsquedas en Facebook. Entonces, aquí podemos ver que la búsqueda más reciente fue el 19 de diciembre y fue con 5 visitantes. Visualizaciones totales, vemos que fueron 12. También el 19, entonces uno se podría preguntar qué pasó ese día para que sea tan importante este plazo de visitas. Tenemos visitas previas a la página, eso quiere decir que alguien entró, curioseó y cerró la página. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos, amigos bibliotecarios? Pues sin duda generar contenido para generar tracción, eso quiere decir que venga gente a nuestra fanpage, pero que también se quede y la comparta. Vamos a ver en publicaciones. Cada fanpage se comporta de una diferente manera. Todas generan públicos. Esto quiere decir que hay públicos que se ven mucho más en la mañana, otros en la noche. Les pongo un ejemplo. En el caso de los noticieros, tienen picos muy relevantes que son las primeras emisiones del día, 5 y 30 de la mañana, mediodía, 8 de la noche. En el caso de esta fanpage, nos vamos a dar cuenta que el día en que más se conectan usuarios es el día viernes. Después le sigue, ustedes analizan, 8.79 es el número más alto, 8.78 el miércoles, 8.77 el jueves. Entonces aquí vamos viendo cuál es el día más propicio. Uno diría que para esta biblioteca el día martes no es un buen día para publicar, de acuerdo a cómo analiza Facebook esos movimientos. Ahora vamos a ver de este viernes, que es el día más promisorio, a qué hora exactamente mis usuarios se conectan. Entonces nosotros vemos que hay un pico bastante interesante a las 8 de la noche. Y el pico en que no se conectan, pues 3 de la mañana, 4, 5. Hay otro muy interesante que es la 12 del día. Eso quiere decir que ustedes pueden generar las publicaciones a unos horarios muy específicos. Y también podrán programarlas. Eso lo vamos a aprender en un siguiente momento. Después de haber visto cómo funciona este tema de las horas, podemos ver cuál es el comportamiento de todas las publicaciones que hemos realizado. Vamos a la barra izquierda en eventos. En esta fanpage, pues no se han generado eventos en los últimos 7 días, por ende no podemos ver cuál es el movimiento en específico. Está cargando videos. Hay unos contenidos que ha realizado la biblioteca. Entonces dice, nos vemos el 22 de noviembre, alistemos la imaginación y la familia, que fue una gente que vino de Argentina y Perú. Entonces, minutos reproducidos fueron 5, 5 reproducciones. Vamos a ver en un momento cuáles son los contenidos que más le interesan a las personas. Entonces, sobre el tema demográfico, también es importante saber cuál es el tipo de personas que se conectan a mi red. Si hay una diferencia grande entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en esta biblioteca en especial, los usuarios que más se conectan son de 25 a 34 años, que son el 25% y corresponden al 50% de mis fans, versus un 42% que son hombres, que representan el 17 de 25 a 34 años. Entonces, amigos,
Facebook nos da pistas, entonces nos dice, ah, entonces podemos generar más contenidos si son mujeres de acuerdo a los roles. Entonces, la mujer en la biblioteca, la mujer en la sociedad, la mujer en la familia, buscar textos, compartirlos en la red social, pero tampoco si pasarnos al otro extremo de dejar al rango y al género de los hombres a un lado. Entonces, también podemos generar contenidos, pero ya entendiendo y viendo los datos tras bambalinas, quiénes son los que están consumiendo los contenidos que ustedes están haciendo en redes sociales. Bueno, vamos a ver sobre los países. Facebook, ¿cómo sabe esto, Alejandra? Todos nos conectamos a Internet a través de una IP. La IP es la que nos dice la dirección, por decir. Entonces, la IP de Colombia, vemos que de los fans, 956 son de Colombia. Tenemos 12 seguidores del Ecuador, 6 de Argentina y tenemos 5 seguidores de Estados Unidos, 4 de Brasil, de Perú 2, México 2, España 2, Indonesia 2 y Bolivia 2. Cuando nosotros vemos que estos seguidores, por ejemplo, de Estados Unidos están en la posición de estuviera Ecuador, eso quiere decir que nuestra fanpage tiene que comenzar a hacer contenidos en inglés. Entonces es como para que se preparen porque estamos seguros desde el proyecto Red Entretejer las Palabras que vamos a conquistar a muchas más personas para que sigan a nuestras bibliotecas y sobre todo nos visiten. Cuando hablamos a nivel de ciudad, hacemos un zoom hacia toda la población de Colombia. Entonces vemos que 711 son seguidores de Pasto, pero también tenemos seguidores de Bogotá, de Ipiales, de Medellín, de Cali, de Buenaventura, donde nuestros fans hablan 784 español y 30 hablan inglés, también del Reino Unido que hablarían inglés. Entonces ahí vamos viendo cuáles pueden ser nuestros próximos retos como bibliotecarios de hablar una internacionalización a través de esta parte. Mensajes, el último nos quiere decir que en los últimos 7 días no hemos recibido mensajes, por eso está el marcador en cero. Herramientas de publicación. Vamos a una parte que es bastante emocionante porque nos ayudará a identificar qué es lo que está consumiendo la gente, qué es lo que más les gusta. Por ejemplo, si aquí hacemos una orientación muy general, vemos que lo que más le gusta a la gente son álbumes. Entonces vamos a ver. Abrimos esta publicación que fue el 30 de noviembre, donde la bibliotecaria dice: y así transcurrió nuestra última versión de Cuentos en Pijama. Entonces, donde tuvimos 262 personas alcanzadas, 10 reacciones, y todo esto, pues a nivel de fotos en la biografía. ¿Yo qué les sugiero personalmente? Que ustedes publiquen álbum y no muchas fotografías en la biografía. Aquí estoy anotando los temas que ahora de una manera práctica les voy a enseñar cómo realizarlas. Entonces nos damos cuenta que tienen muchas interacción todos aquellos que son álbumes. Entonces esto quiere decir que lo que nosotros tenemos que hacer en el caso especial de esta biblioteca es generar álbum como una manera de entregar conocimiento. También tenemos, a ver qué pasa en, espérenme, me ubico, publicaciones programadas, que es algo que les voy a enseñar a continuación, cómo realizarlo. Entonces me dicen, bueno, Alejandra, no puedo estar todo el día en Facebook, pero puede estar una vez al día, pero quiero tener presencia en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, vamos a volver a nuestra página. Listo, estamos en la página principal. En la barra de la izquierda, ustedes podrán encontrar inicio, información. ¿Qué quiere decir la información? Es lo que ustedes quieren compartir de su biblioteca. Entonces, que tenemos una categoría que es de comunidad, que
Por ejemplo, podríamos registrar aquí la fecha de creación de las bibliotecas. Si ustedes lo tienen, lo pueden consultar. Un número de contacto. Un correo en específico, que puede ser los correos que ustedes nos han compartido a nosotros en el proyecto Red Entretejer las Palabras. Un espacio en la web. Y hay algo muy bonito que Facebook sacó en esta semana. Si ven esta parte aquí, que es como un panel que está en gris, pues es para contar la historia. Entonces, ¿cómo podemos contarles a los demás cuál es la historia de nuestra biblioteca? Entonces, ¿cuál vamos a abrir? ¿Cuál es esa vista que nos aparece? Está cargando. En esta página la ideal es que nosotros podamos compartir en la parte superior una fotografía que podría ser de la fachada o de algún especial que a ustedes les guste, de la biblioteca y texto de apoyo. Espero que ustedes que también están realizando ese ejercicio de sus bibliotecas puedan o ya hayan ingresado a este módulo, porque personalmente no me carga. Ah, ya cargó. Nuestra historia. Listo, eso es lo que yo les comentaba a todos ustedes. Ya va a aparecer un segundito en pantalla. Tenemos en la parte superior, arrastra o haz clic para añadir una foto. Vuelve y juega. Él va a añadir fotografías que ustedes ya hayan subido a su red social o ustedes podrán subir nuevas fotografías. Vamos a hacer el ejercicio como si fuera a subir una nueva fotografía. Entonces aquí tenemos otra fotografía. La vamos a subir. En la parte superior pueden ver cuando carga, pasa de azul completo. Ustedes pueden arrastrarla con clic sostenido y mirar que quede en el lugar que ustedes desean. Entonces, pueden colocarle el título, mi historia en la biblioteca. Entonces, se fundó en el año 1989. El 23 de agosto. Aquí ustedes, si miran que se activa un botoncito, pues pueden incluir otra fotografía. Sería genial que puedan conseguir fotografías de esas bien antiguas o de fotografías del principio de la biblioteca y le podrían colocar un pie de página. Foto tomada el día de la fiesta de la Virgen María. Entonces, bueno, esto puede ser texto. Aquí estoy colocando algo de relleno y le podemos dar publicar. Inmediatamente cuando ustedes le dan publicar, en la parte donde estábamos viendo nuestros datos en información, les aparecerá este link. Con esta información. Entonces, si yo soy cualquier usuario y quiero saber más de ustedes, pues lo primero que voy a encontrar será su historia. Si ustedes tienen más personas que acompañen la gestión que ustedes realizan desde la biblioteca, las pueden añadir en esta parte. Entonces, como esto es una fanpage y yo puedo agregar colaboradores, eso quiere decir que si tienen el coordinador de lectura y él también puede generar contenidos interesantes, lo vamos a hacer en roles de página. Para que esta persona le haya gustado la página, tuvo que haberle dado me gusta, entonces le voy a invitar a mi compañera que me está acompañando en esta capacitación, a Edilma Rosero, para que
le dé aceptar ese rol como administrador, a la otra persona le aparecerá: María Alejandra le acaba de dar el rol de administrador. Por seguridad de Facebook, siempre les va a pedir nuevamente la contraseña. Entonces, ahí les pido ser muy juiciosos con las contraseñas para no perderlas. Y le he dado el rol de editor a mi compañera Edilma. Entonces, aquí vemos, hay un administrador y hay un editor. ¿Cuál es la diferencia entre administrador y editor? El administrador es quien da los roles a los demás compañeros. Y el editor puede ver estadísticas, puede ver notificaciones y demás, pero no puede asignar un rol. O sea, es un colaborador del equipo. Eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí ven cuál es la diferencia entre una fanpage y una biografía? En nuestra biografía, los únicos que podían ingresar a su perfil eran ustedes mismos. No podían darle la clave a nadie más porque eran sus datos personales. Pero con esta opción, ustedes podrán tener más colaboradores en su biblioteca que también puedan generar contenidos. Les recuerdo este paso para las personas que nos lo solicitan. En la parte de configuración, voy a roles de página y en roles de página busco a esa persona que quiero darle el rol. Hay analista, colaborador de transmisión, anunciante, moderador y administrador. Yo le sugiero dar roles de editores. Le dan añadir, la persona acepta, inmediatamente nos aparecerá en este tablero. Vamos a volver a la página de inicio. En la página de inicio debemos cargar la página para que nos aparezca toda la interfaz. Listo, estamos en nuestra página en este momento. Está cargando. Bueno, vamos a volver a la página de ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en información. Si ustedes quieren editarla, le vamos a editar información. Cuando abran esta pestaña, les aparecerá aquí la categoría, propiedad de la auditoría, autoría, por si es un tema de publicación. Esta página incluye un sitio web. Hay una dirección, ¿se acuerdan cuando estábamos armando estos espacios que nos pedía tenerlo? Pues ahí también lo van a encontrar. Si cambian a la biblioteca de dirección, no tenemos que borrar nuestra fanpage. Lo único que tenemos es que hacer y actualizar los datos en esta sección. Vamos a contacto, que es algo que también se puede modificar. Y ubicación. Contacto es este panel. General es este panel de aquí. Y el último es el lugar. Si estamos contentos, cerramos. Ahora nos vamos a ubicar en fotos. Cuando ustedes crean... un álbum, nos vamos a dar cuenta que en la parte superior le van a dar añadir un botón, que quiere decir que es para algo muy en específico. Entonces, para el caso de nosotros será enviar un mensaje. Entonces, le podemos poner gracias por escribirnos. ¿Qué necesitas? Máximo 250 caracteres. Entonces, esta página, en la parte superior, se van a dar cuenta que ya nos va a aparecer un botón en específico que dice enviar mensajes. Listo.
Por ejemplo, yo sé que ustedes les piden informes, entonces yo les sugiero crear un álbum. Entonces así pueden crear un álbum de tal temática, tal cosa. Porque podrían tener muchas fotos en biografía, pero después para ubicarlas para algo en especial, pues será mucho más difícil. Pese que a un árbol, pues tendrá un nombre, un título y una descripción. Por ejemplo, aquí tenemos taller de fotografía y memoria. Tiene un título y tiene 17 fotos integradas aquí. Cada álbum tiene su propio enlace. Bueno, Alejandra, ¿y cuál es ese enlace que yo puedo compartir? Es el que se encuentra en la parte superior y en este momento les está saliendo azul en sus pantallas. Aquí le van a dar control C, clic derecho, copiar, y es el que yo podré compartir en una publicación. Entonces, les comparto el álbum de la actividad. Y aquí colocan el enlace. Y inmediatamente se devuelve este contenido, se recuerda. Entonces, por eso los invito a hacer álbumes de acuerdo a los eventos, que sea algo organizado, para que después puedan obtener excelentes resultados. Bueno, hemos visto inicio, información. Vamos a ver cómo crear un evento. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un taller de lectura de voz alta. Entonces, este es el espacio ideal para hacerlo. Aquí vemos que les va a aparecer los eventos pasados. Eso quiere decir cosas que ustedes ya han publicado. Por ejemplo, hora de cuentos en pijama, asesoría de fomento de servicios innovadores. Cuentos en pijama, hackea tu mente, cuento picnic, laboratorio de Halloween. Entonces vamos a abrir este que está de último, que es el laboratorio de Halloween. ¿Qué es lo que les va a pedir Facebook? Una imagen que esté en la parte superior, un título, un organizado, porque pueden ver varios organizadores. Entonces, vamos a hacerlo desde cero para que ustedes lo vean. Crear un evento público. Si no le dan la opción de privado, pues solo lo verán ustedes. Una vez tengan el evento público creado, igualmente les va a pedir sube una fotografía. Vamos a subir una, que son de este taller de innovación que han dejado aquí. Una que esté más horizontal esto. Entonces, a este evento le vamos a colocar la magia de Facebook. El lugar donde lo voy a realizar, en la biblioteca pública municipal Carlos César Puyana. Entonces, si este es un evento que lo van a realizar solo una vez, pues colocan esta opción. Pero si lo van a realizar semanalmente, entonces van a colocar aquí semanalmente. Entonces, ¿cuántos días? Entonces lo va a realizar los lunes, los miércoles, los lunes a esta hora. Entonces tenemos que los lunes a las 5. Entonces todos los lunes me va a señalar el calendario o los voy a realizar Entonces aquí vemos que me los coge consecutivos, el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 8 de enero y el 15 de enero. Si lo van a hacer no cada 8, sino cada 15 días, pues eliminan la segunda opción
Y ahí quedarían cada 15 días. Y le dan listo. Añade horarios a las fechas que has elegido aceptar. Actualizar. Estoy aquí colocando un horario para que me permita hacer el ejercicio, pero ustedes ya con su planeación, que son muy juiciosos nuestros amigos bibliotecarios, pues podrán colocarle en horarios en específico. Me faltaba una. Y le van a dar a añadir. Y con ello ya le podemos dar el botón listo. Entonces, este evento, quiere decir la magia de Facebook, se va a realizar en la Biblioteca Pública Municipal Carlos César Puyana. Tendrá una frecuencia cada 4 fechas a partir del 25 de diciembre. Entonces, información. Este evento se realiza con el fin de llevar nuevos conocimientos a los bibliotecarios de Nariño. Palabras claves, entonces podría una palabra muy clave, Nariño. Entonces, narración fue que hablamos, ¿no es cierto? Narrativa, narración de historias. ¿Este evento es adecuado para niños? Entonces, sí, le damos adecuado para niños. Lo podemos programar utilizando esta flechita, le podemos dar crear o guardar borrador. En este momento no le voy a dar crear porque pues inmediatamente a los seguidores de esta página les llegaría una alarma que hemos creado un evento y pues la idea no es hacer falsas expectativas. Guardar borrador. Cuando ustedes le dan clic en crear, inmediatamente se publicará este nuevo evento en las biografías. Bueno, una vez ya tenemos discutido este tema, les voy a enseñar a realizar algunas publicaciones en específico. Yo sé que muchos de ustedes ya manejan biografías. Se asemeja mucho a este estilo de publicación, pero hay unas bondades que sí los tienen estas biografías. Entonces, esta era una publicación que lo habíamos hecho con un álbum en específico. Entonces, pueden publicar. Se demora un poquito mientras carga y después ya lo vemos que está al aire. Se demora un poco en cargar, todo depende de la velocidad de internet con el cual estemos conectados. No quiere decir que el Facebook no funcione, simplemente es por esa razón en particular. Entonces, en la barra de la derecha les va a aparecer a quién de sus amigos los pueden invitar ustedes directamente a seguir su fanpage. Entonces vamos a invitar a Gabriel, a Marina. Y eso lo pueden hacer con diferentes amigos, ver todos tus amigos y pueden mandarles invitaciones. Entonces, amigos bibliotecarios, lo que queremos en este paso es que se coloquen como una meta. Entonces, por decir, queremos llegar de aquí a febrero, habíamos hablado de 200 seguidores, pero ustedes pueden ver si quieren llegar a 100, 300. Vamos asumiendo etapas, no nos quedemos con metas muy bajas ni tampoco muy altas que no podamos medir, pero la idea es que ustedes los bibliotecarios sean motores también de gestión de conocimiento a través de las redes sociales. Bueno, ahora hay algo muy importante que ustedes deben conocer, que son el tema de las publicaciones. Entonces, hay algo que estoy seleccionando en este momento que dice evento producto. Entonces, crear un evento, que es el que ya les enseguí, que este es un botón también rápido. Iniciar una sesión de preguntas y respuestas, crear una oferta para las personas, añadir un hito. Un hito es algo muy importante que ustedes quieran resaltar. Por ejemplo, yo quería el reconocimiento de hoy, añadirlo como un hito. Escribir una nota, crear una encuesta, consigue que las personas envíen mensaje a tu negocio,
a tu biblioteca, ayudar a las personas a encontrar la ubicación, consigue que las personas llamen a tu negocio. Entonces, vamos a consigue que las personas llamen, entonces lo presionan y se va a generar con el número que nosotros colocamos en información una publicación directa. Pero aquí nos está haciendo el llamado, coloca una imagen para que se vea mucho más atractivo. Entonces colocamos una imagen. Llámanos. Un texto. Estamos atentos a tus mensajes. Y pueden generar este tipo de publicaciones, que es un botón call to action, que quiere decir que genera una acción rápida. O sea, que diga, mira esto, pero conéctate con algo en particular. Vamos a esperar que se nos actualice. En este momento, la pantalla, después de haber dado configuración para generar ese llamado de atención. Entonces, mira, llámanos, estamos atentos a tus mensajes. Vamos a hacer otro tipo de publicación. Evento, producto, más. Escribir, entonces vamos a hacer una encuesta, ¿les parece? Entonces, crear una encuesta. ¿Cuál es tu día preferido para escribir? Cerramos. Entonces, opción 1, lunes. Opción 2, martes. Este es el tiempo de duración, entonces le vamos a colocar solo de un día y le damos publicar. Aquí también quiero decir que la podemos acompañar de una fotografía o de un GIF o simplemente un texto y le damos publicar. Está cargando en este momento. Aprovecho para hacer un paréntesis y felicitar a aquellos bibliotecarios que ya integran la red de Entretejer las Palabras en entretejer.culturai.co. Y invitarlos a seguir generando comentarios, compartir su trabajo. Esta es una red interna. A diferencia de Facebook, la red Entretejer las Palabras está previsualizada como una plataforma de comunicación para crecer como bibliotecarios, aprender nuevas cosas como lo que estamos haciendo hoy con este Facebook Live, que después será compartido en la sección de videos. Ya les voy a indicar cuál es la sección de videos, ubicado en esta parte de aquí, que está marcado con azul, en el cual ustedes lo podrán encontrar. Ya tenemos diferentes videos, como el de Jesús Omar, que ha estado muy juicioso, y el profe en la red. Entonces, donde también nos han enseñado cosas muy curiosas para que ustedes lo visiten, lo apropien. Lo bueno de los videos es que uno puede regresar y puede ver qué entendí, a ver, lo retomo, lo practico. Este video también lo vamos a subir ahí. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, hemos vuelto a la fanpage que hemos creado para esta capacitación, Biblioteca Pública Pasto, y ya tenemos dos opciones. Entonces, si queremos hacer una encuesta, entonces digamos que alguien responde el sí. Entonces aquí vamos generando contenidos. ¿Qué libros te gusta más? ¿Los de romance o los de suspenso? ¿Los científicos o los ecológicos? Entonces ustedes pueden ser generadores de contenido en diferentes formatos. Volvemos a la barra y encontramos que también iniciar una sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que todo este tipo de contenidos los hacemos es para que la gente, que los usuarios se animen a ir a nuestras bibliotecas, les podamos compartir conocimientos de lo que nosotros nos gusta hacer y lo que nos apasiona. Entonces, preséntate. Mi nombre, perdón, es Aleja. Entonces,
Entonces, haz una pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Son preguntas muy simples las que estamos haciendo para el ejercicio, pero la idea es que puedan generar contenido. Por ejemplo, en este momento sería, ¿por qué les parece útil Facebook? Entonces, las personas que respondan lo pueden decir, me parece útil porque me ayuda a compartir los eventos que tenemos en la biblioteca. Entonces se hace una nueva pregunta, hay respuestas. Vamos a volver a la página de inicio de la Biblioteca Pública Pasto. Los invito a jugar con estas opciones, a probar. Hay muchas cosas muy bonitas. Facebook es una plataforma que día a día trae cambios para todos nosotros. Por eso encontraremos, te damos la bienvenida a la página. Crea un nombre de usuario para tu página en específico. Para crear este nombre, que lo estoy señalando en este momento, que se ve de que sale una ventanita aquí con el botón debajo del te gusta y te damos la bienvenida. Tienen que tener como mínimo 100 seguidores. Quienes ya lo tengan mínimo 100 seguidores ya pueden personalizarlo para que en la barra superior ya no le aparezca todos estos números largos, sino que de lo contrario, pues aparezca algo mucho más corto. Bueno, ya hemos visto cómo realizar publicaciones. Hay un tema que les estaba debiendo, que son las publicaciones programadas. Entonces, bienvenidos al inicio de semana. Nuestro recomendado es el libro de Kafka. Entonces, le vamos a dar aquí cliccito, programar, y vamos a decir cuándo queremos que salga. Se va a desplegar un calendario. Entonces le vamos a dar que salga el lunes, porque dijimos bienvenidos a la semana, a precisamente las 10 y 10 de la mañana. Estaría bien. Aunque si recuerdan, había unos picos muy interesantes al mediodía. Entonces podemos hacerlo a las 12 del mediodía. Cuando hablo de picos muy interesantes, son la hora en que se conectan sus usuarios, la gente que ya le dio me gusta a sus fanpage. ¿Listo? Y inmediatamente, debajo del cuadro de publicar, va a decir una publicación programada. Ustedes pueden ver cuáles son esas publicaciones programadas, pegarles una leidita más para que tengan conocimiento qué es lo que ustedes van a sacar al aire en esa hora, en esa fecha en específico. Entonces aquí dice que el 25 de diciembre saldrá al aire. Bienvenido al inicio de semana. Nuestro recomendado es el libro Kafka. Si la quieren borrar por alguna cosa del destino o tiene algún error o ese contenido ya no está vigente, eliminar. Y le dan eliminar. Se procesa y sale de nuestra pantalla. Listo, ya hemos visto cómo programar, cómo hacer un álbum. Ahora los voy a invitar a todos ustedes, si tienen alguna duda, a realizar comentarios en este video o también nos los pueden dejar en el video que vamos a postear en Red Entretejer las Palabras. ¿Qué más cosas, Alejandra, podemos publicar? Pues pueden ser noticias relacionadas con su biblioteca. Si tienen una visita muy especial, no duden en tomarse una selfie con un usuario. Hagan que más personas se inspiren con estas herramientas. Y sobre todo, que ustedes se sientan felices de compartir ese magnífico trabajo que hacen desde todos los municipios de Nariño. Desde Red Entretejer las Palabras, les agradecemos a todos ustedes por estar esta hora y media con nosotros. Los invitamos por último a entrar a entretejer.culturai.co, a nuestra plataforma. Y denme un segundito, vuelvo a la red
porque yo creo que este es un espacio de creación colectiva. Por solicitud de algunas personas que están en este momento conectadas, vamos a hacer una navegación muy rápida de cuáles son esas opciones que van a encontrar aquí y por qué es importante estar en Red Entretejer las Palabras. Red Entretejer las Palabras, como les había dicho, esta es una iniciativa de Parque Soft cofinanciada por la Dirección Administrativa de Cultura a través de la convocatoria Cultura Convoca 2017. En este primer panel van a encontrar noticias más recientes. Por ejemplo, Lady Adriana López Paz se unió al grupo, donde de hecho los invitamos para que ustedes también se unan. Entonces, tenemos enlaces rápidos. Mis contactos, en este caso, para Alejandra son 14. Estoy asociado a un grupo. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, para organizarnos un poco, hemos dispuesto diferentes grupos. Entre bibliotecarios, conozcámonos. Queremos saber más de ustedes. Queremos resaltar su trabajo. Entonces, este es el espacio para que ustedes se unan al grupo y conozcan más el trabajo de los compañeros. Por ejemplo, Nubia Maribel dice, hola, mi nombre es Nubia Maribel Carlos Sama, pertenezco a la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez. Es una biblioteca con tecnología, pero queremos incluir o involucrar a nuestros lectores la importancia de la lectura, tanto en niños, adolescentes y personas adultas. Cada biblioteca tiene su objetivo en sus territorios, entonces queremos conocer de qué se tratan. Por eso es importante ingresar a este grupo. Tenemos actividades y eventos de las bibliotecas de Nariño. Entonces, si van a tener un evento ya de cierre de año, quieren compartirnos, tienen dudas, quieren realizar un Facebook Live, pero no saben cómo, entonces la idea es que en este grupo, donde todos lo incluimos, podamos resolver esas dudas y todos crezcamos. Hay un grupo de lectura en voz alta de la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez de Tangua. Entonces, es un espacio que ellos han creado para saber qué pasa en esos espacios y compartir los conocimientos. Al igual, Cuentos en Pijama, Leer es mi cuento, que si bien es una iniciativa a nivel nacional, en cada municipio se hace de una manera diferente y con resultados muy particulares donde ustedes lo pueden compartir. Y Yo Puedo Programar, que también es una estrategia a nivel nacional, donde las bibliotecas también hemos sido escenarios. También pueden crear su propio grupo, crear nuevo grupo en la parte superior, ver qué temática les interesa para crecer en comunidad. Las temáticas las ponen ustedes, las dudas las resolvemos entre todos. También tenemos en este panel foro, blogs, fotos. Para el caso de los videos, personas que aún tengan inquietudes cómo personalizar su perfil, el profe te enseña videos muy prácticos de cómo realizarlo. El profe también te enseña cómo registrarte. Entonces, si tenemos un amigo bibliotecario y nos dice, hey Alejandra, yo quiero pertenecer a esa biblioteca, pues ustedes llegan y le pasan ese link de ese video que también está publicado en YouTube para que él aprenda e integre esta plataforma. Y tenemos un módulo muy interesante que es el que vamos a ver el próximo año, que es cómo publicar en la red a través de imágenes. Entonces, eso es un tema que lo vamos a abordar el próximo año y esperamos contar con todos ustedes. Bueno, amigos de la red, muchas gracias por acompañarme. Pasó una hora y media de esta capacitación. Los invito a compartir este video y sobre todo a seguir explorando y entender que en el Facebook tenemos un aliado para promocionar nuestras bibliotecas públicas del departamento. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es María Alejandra Cabrera Moncayo y nos vemos en un próximo Facebook Live. Que esté muy bien.